va. Suelta. ¿Seguro? Sí. Cuidado ahí abajo. Ya lo falla, ya. ¡Va! De una ilusión tremenda y de una entrega que tenemos desde el principio hasta el final, como se merece siempre nuestro oficio, pero esta noche es una noche muy especial. Formamos parte de un festival maravilloso, un homenaje a la guitarra. Y para el flamenco, la guitarra es su instrumento más cercano después de la voz, el baile, que sale de una misma. La guitarra para nosotros es esencial. Entonces, compartimos con vosotros este reconocimiento, este homenaje. Y tendréis un recital de cante flamenco. Esperemos que sea un rato divertido, que sea un rato ameno y de disfrute, ¿no? Hacia la música y hacia el arte, que es lo que merecemos nosotros. ¿Qué es cuando la gente en esta región se sienta a gusto y cómo ve el público esto? ¿Qué sensaciones? Adoración, lo que sentimos en mi casa, en la casa de Morelia, es adoración, o sea, lo que es toda la comunidad extremeña, nos gusta todo. Gusta su gastronomía, su centro, sus artistas, su arte, su historia, sus lugares. Estamos en un lugar único, histórico, así que disfrutando mucho de que nos hayan concedido el privilegio de verdad de formar parte de este festival y a por todas, ya estamos en Capilla. En general, ¿cómo siente? ¿Cómo entiende? ¿Qué significa para el cante? Cante, aparte de ser mi forma de vida, es mi alimento, es mi mejor terapia, es mi compañero más fiel, es mi cante junto a mis hijos, mi familia, es lo más valioso que tengo. Un minuto antes de empezar a tocar, has dado una vuelta por la ciudad, has visto lo bonita que es, un poco para palpar el ambiente que te ha parecido. ¿Cómo es esta plaza? Estamos en un lugar, como decía hace un segundo, único. Yo no sé para dónde mirar, no sé si me gusta más el paisaje, la historia de los distintos, de las distintas casas tan bonitas, tan bellas y tan auténticas, con tanta profundidad y que cuentan, te imaginas en otra época al llegar a Coria. Ha sido una maravilla visitar su catedral, sus alrededores y a sus vecinos, su gente. Soy de verdad gente cariñosa y por lo que veo y por lo que escucho ahí en el patio de butacas, sé que con una afición tremenda, así es que yo estoy nerviosa y emocionada por entregarlo. Y bienvenidos al concierto de inauguración del Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria. Un festival que cumple su 17ª edición, comenzando con este concierto de inauguración y finalizando el próximo día 10 con la final del concurso internacional de guitarra. Nos acompaña en el escenario nuestro alcalde presidente, don José Manuel García Ballestero, y el director de promoción cultural, don José Antonio Agúndez García. Tiene la palabra nuestro alcalde. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, yo quería daros la bienvenida y la buena noche a este concierto, a esta inauguración del Festival Internacional de Guitarra de Coria y a este marco incomparable que es vuestra catedral. Bienvenido a todos los corianos, a todos los caurienses y también a quienes habéis venido de otras localidades de Coria y de Extremadura a acompañarnos esta noche en esta inauguración del Festival Internacional. Nosotros hemos querido potenciar
no solamente la cultura a nivel general, sino este festival internacional. El primer año que tuvimos la posibilidad y la responsabilidad de organizarlo, lo hicimos dentro de las murallas, dentro de nuestra parte antigua, dentro del conjunto de bien de interés cultural que representa nuestra zona amurallada. El año pasado ya hicimos la final de este festival internacional dentro de la catedral, que es patrimonio nacional desde el año 1931. Y hoy es la primera vez que vamos a inaugurar este festival internacional en este marco incomparable con la catedral detrás, y también es la primera vez y nos encontramos entre los únicos cuatro países del mundo que su ganador, el ganador del Festival Internacional de Teatro Ciudad de Coria, va a interpretar en el Carnegie Hall de Nueva York en febrero del año 2014 las piezas que van a interpretar también aquí en Coria durante estos días. Por tanto, en Coria durante una semana va a oler a guitarra y va a sonar a guitarra, y también Coria va a sonar en Nueva York en el año 2014, en el mes de febrero. Y eso también es gracias a Javier, el director de la Escuela de Música, y a Hugo Keller, que es el director del Festival Internacional, que han hecho un trabajo extraordinario, que llevan haciendo un trabajo extraordinario durante muchísimos años y que nos ha llevado hasta aquí. Ese trabajo también que ha sido respaldado y apoyado por el gobierno de Extremadura y también por las de Val, que son quien prácticamente financian este festival internacional. Por mi parte, nada más, desearos que paséis una feliz noche, desearos que disfrutéis de una estrella de la talla nacional e internacional como Estrella Morente, y que también disfrutéis del Festival Internacional de Guitarra que se va a desarrollar durante esta semana. Nada más y muy buenas noches. Querido alcalde, consejero de Agricultura, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, muy buenas noches. Verdaderamente es un placer estar por segundo año consecutivo en la inauguración de este festival de guitarra clásica de Coria, internacional de guitarra de Coria. Es un festival que verdaderamente pues no deja de ser sino uno de los grandes eventos culturales del verano extremeño. Es uno de los acontecimientos de primer orden de toda nuestra cultura en nuestra región, en una efervescencia como es la que respiramos de cultura en Extremadura. Verdaderamente levantamos esta noche pues un telón, el telón imaginario de un festival que une como pocos pues lo que estáis viendo en este momento, ¿no? Un fantástico patrimonio, una acción cultural importante, formación, por supuesto, y también la actividad, la expresión artística de los múltiples y numerosos artistas que van a pasar por este festival. En la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura creemos fundamentalmente que la cultura debe estar basada en dos pilares, que son la excelencia y la internacionalización. Y este festival cumple con crece ambos objetivos. Excelencia, por, como digo, la nómina de artistas que pasan por aquí, por supuesto, a lo largo de estas 17 ediciones, esa nómina ha sido de extraordinaria relevancia, y por supuesto también la internacionalización, que se expresa en el importante número de alumnos que vienen de fuera a recibir las clases que aquí se imparten con motivo de este festival, y también, como muy bien decía el alcalde, una cosa que tiene importante este festival es, y que no tiene otros, es esa, precisamente esa característica de que el galardonado con el premio pueda intervenir en el Carnegie Hall de Nueva York. Bueno, solamente puedo decir que esta noche es muy especial. Ahora, con esta joya detrás, que es la Catedral de Coria, vamos a poder poner en el firmamento cauriense
a brillar a una nueva estrella, a una mujer que lleva en sus genes, en la sangre, pues la herencia de un apellido que lo es todo, que está marcado con letras de oro en el imaginario flamenco mundial. Enrique, su padre, trazó una senda por la que Estrella transita, dejándonos su arte. Yo quiero finalizar agradeciendo, por supuesto, a la dirección del festival, a Hugo Geller, toda su actividad, su interés, por supuesto, animar a los caubienses y a todos los que nos visitan a que participen y sigan participando en estos conciertos, y por supuesto al Ayuntamiento de Coria, ese impulso que le da siempre a la cultura. Todos tenemos que seguir apostando por la cultura, porque como muy bien dice nuestro presidente, además de ser enriquecer nuestra alma, también enriquece nuestra cuenta de resultados, nuestro desarrollo, el desarrollo de toda Extremadura. Muchas gracias. Si quieres contagiarte de duende, llama a Estrella. Y eso hicimos. Y aquí está, con el aire puro y fresco del albaicín, con la limpieza de su mirada, con las venas henchidas de una saga mágica y eterna, con una puesta en escena única, bien acompañada por los suyos y por los nuestros. Coria se complace en tenerte con nosotros. Coria se siente privilegiada y agradecemos que seas esta noche nuestra musa soñada. La naturaleza de Estrella es única, grandísima profesional, definible en sí misma como amante de la música, de la tradición, de la vanguardia, del tronío. Hablar de Estrella es hablar de su padre, el cantaor Enrique Morente. En él, la profundidad y el sentimiento del cante sintonizaban creando un estilo único, irrepetible, inigualable. Sabor flamenco, esencia profunda y trascendente de un modo de ser cantaor, comunicador. Esta noche veremos a Estrella brillar, y sus ojos cantarán a la noche, al amor, al desgarro, a su Granada natal. Estoy convencido que no dejará indiferente a nadie. Gracias, Estrella. No tengo palabras para transmitirte lo que supone tu presencia entre nosotros. Y gracias a todos los que nos acompañáis. Coria, con su festival de guitarra, sigue escribiendo historia. Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, Anielo Desiderio, José Mercé, Carles Trepat, Raimundo Amador, Tomatito y esta noche el colofón de Estrella Morente. Creo que ha merecido la pena hacer este recorrido, y también creo que es el momento de disfrutar de este espectáculo. Con todos ustedes, bajo un cielo de estrellas, Estrella Morente.
hasta lejillo andar. ¡Ay! ¡Ay, papaico de mi vida! Yo no puedo andar. Se me ha roto la alpargata y me he clavado un cristal. Llevo flores, niña buena, y cole la bailo chicharó. Asomarse a los balcones, mujeres de Corea guapa, ay hermosa, veré de vender mora, maura, maura. Yo no suelo hablar tan pronto, porque lo que mejor se hace, creo, un poco mejor que hablar es cantar, pero no tengo más que agradecer al principio, ya inmediatamente, esta presentación tan maravillosa, tan especial, tan cercana, tan profunda como el pueblo de Corea. Es una maravilla vuestro lugar. Gracias por compartir esta noche. Yo
Oh,